Fine haul there. Gente, voy a encender el aire, me estoy putísimo asando, ¿vale? Ahora vuelvo. Buenas. Buenas, caballero. ¿Es usted el dueño de aquí? ¿Del establo? Del establo, sí. Vale, ¿cuánto costaría adiestrar o domar mi caballo? 50, y de hecho ya me lo preguntaste. Sí. Creo que te estaba buscando antes en Blackwater. ¿Ah, sí? Sí, me suena que tú ya me hablaste estando uniformado. Preguntándome. $50. Sí. Vale, es que me dijeron que eran 40. ¿40? Sí. ¿Quién te dijo 40? Bueno, ah. El gobierno. Pero... Ah, pues... No sé. Si usted me dice 50, es 50. Voy a coger el dinero y vengo, ¿eh? Vale. Escúchame. Pues creo que dijeron. A tal punto dijo el pavo de Blackwater la cosa mal. Como para que lleve cobrando 50 todo el rato.
Vale.
Quiero comprobar una cosa. Vale. Se me fue el carajo el cigarro. Okay, vale, perfecto. Te da. Buenas tardes. Ah, buenas. Pensaba. Por un momento pensaba que era otra persona. Estoy hoy que no estoy, de verdad. ¿Qué tal, qué tal? Bien, 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 bien. Algo cansado, eso sí. Bueno, no te preocupes. Pues venía a ver si me podía tomar leche. Claro, no hay ningún problema. ¿Cuánto es el día de la doma? Que no me acuerdo. 50. Vale, pues me llego al banco. Ah, bueno, el banco está cerrado ahora. Claro, sí. Bueno, de todos modos. Bueno, es que claro, va a tardar bastante nada. Buen día. ¿Cómo en juegas? Puntito abro el banco, vuelvo, no te preocupes. Vale, si no, no hay problema. Allí. Sí. Tengo como 15 caballos que entrenar de venta. Oh, no, pues entonces ya está. Yo así que tiempo tengo. Y saco el dinero y vengo para acá y lo hacemos, ¿vale? Vale, perfecto, pues. Pues cualquier cosa estaré por aquí, la verdad, así que no hay mucha pérdida. Vale, venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora.
Buenas. ¿Qué estás haciendo con el caballo? Entrenarlo. Ah, entiendo, entiendo. Es un buen corcel. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Se resistió bastante en su momento. Amigo peleón. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo es bueno. Sí. Este concretamente viene de una zona bastante lejana, además. No haga. Una explanada que hay muchas flores de lavanda. No sé si sabrá dónde es. Big Valley. Por la zona, más o menos, por la zona. Entiendo, entiendo. No, bueno, pues le dejas hacer su trabajo. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Si necesita algo de todos modos, o me tiene a mí o tiene al compañero. Por supuesto, muchas gracias. Nada. Buenas. Bueno, dices que por aquí cerca hay una zonita para plantar. No, al final no, al final no. No, 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 ojalá. Por eso me he quedado entrenando. Qué pena. Entonces hay que ir ahí abajo, ¿eh? Hay que ir abajo, o tú sabes los nuevos. Los que también contratamos para el tema del cultivo. No. Bien, perfecto. Está más cerca. Está mucho más cerca y es un rancho directamente. No sé dónde es. Más o menos, ¿por qué zona es? Es que sabes cuál es el problema, que vi me lo iba a salir, me iba a llevar en su momento, pero al final no me llevo. Ah, bueno, no pasa nada. Y allí abajo. Sí, a ver, puedes ir abajo. Me ha jodido mucho que yo había visto una bomba de riego para aquí cerca y dije, yo creo que sí. Pero va, no. Ojalá. Bueno. Porque me hubiese venido de lujo. Pues sí, sí, tener una bomba de riego aquí, ya te digo. Vale, no pasa nada. Me voy a donde sea y ya está. Vale, de todos modos, sí. Es que ya te digo, no sé exactamente dónde es, pero en teoría está en este condado, ¿vale? Es no sé qué ranch. No sé si es Emerald o cercanías de Emerald. ¿Sabes? Vale. Que es... joder, literalmente está aquí al lado, ¿sabes? Está... Me voy a echar uno, joder. Vale, si fuese el caso, pues... Pues ahí tenemos permitido estar. Vale. Pues estoy...